Me un gusto estar con ustedes y hablar de un tema que es complejo, que no es fácil abordar en el campo del terreno, en la práctica concreta, que es el tema de la alimentación, la discapacidad y sobre todo en un país con tanta inequidad social como el nuestro. Tal vez esta pregunta nos ayude a ir aterrizando este tema que parece como muy conceptual, inequidad, alimentación, discapacidad, y esta primera pregunta que es, ¿quiénes la pasan mal en Paraguay? Nos puede ayudar a pensar en rostros, nos puede ayudar a pensar en seres humanos, nos puede ayudar a pensar en esa familia que nos presentó Andrés, en esa casa, en personas que vemos cotidianamente desde los semáforos, desde el ómnibus, desde el auto, desde, desde el camino, desde las veredas. El 23% de la población en el país vive en situación de pobreza. Estos son los datos estadísticos que nos entrega la encuesta permanente de hogares el 17.6% de pobreza extrema, es decir, este es el porcentaje, los datos duros de las personas que hoy en el país la están pasando mal. Un dirigente campesino y que es comunicador, que es educador popular, él hablaba del varea histórico. Es esto que, que, que tiene que ver que no solo yo tengo hambre, sino también mis padres y mis abuelos y los que están detrás mío. Como que el hambre en Paraguay tiene historia. El hambre en Paraguay existe en comunidades. El hambre en Paraguay existe hoy en estas familias. Justamente en el centro de rehabilitación de Coronel Oviedo, donde hay mayores situaciones de vulnerabilidad, donde están las familias que más necesitan, eh, una vez un niño llorando en, en, en una consulta de fisioterapia, una de las terapeutas le pregunta, ¿qué te pasa? Y el niño contesta, llevaré a. Bueno, esta, esto que contesta a este niño, llevaré a, es lo que a nosotros nos marcó profundamente para mirar otras posibilidades más allá de la práctica concreta de la rehabilitación, sino mirar de forma integral todo el escenario social y familiar en la que está el niño. Y gracias a eso fue que pudimos impulsar estrategias y acciones, tanto al interior de la organización como al exterior de la organización, vinculándonos con las instituciones que son garantes de derechos, vinculándonos con otras organizaciones, con otros aliados. Y estamos pudiendo de a poquito. Ojalá hoy sea un nuevo espacio para renovar el compromiso. La alimentación, cuando hablamos de alimentación tenemos que hablar de la cantidad y de la calidad. Y esta fórmula nos va a llevar a una buena nutrición. Y si tenemos una buena nutrición vamos a hablar de crecimiento, que implica básicamente capacidades físicas y capacidades intelectuales. Pero si nos vamos nuevamente al sujeto histórico a, histórico, a ese sujeto que por ahí puede ser una mujer que por ahí ser una mujer en estado de desnutrición en un contexto de pobreza y esta mujer en estado de desnutrición tiene un embarazo y nace un hijo y ella en ese estado debe amamantar y en ese estado debe criar al niño y en ese estado tiene que hacer lo imposible para que el niño tenga alguna rehabilitación. Y en nuestra experiencia concreta en el, en el trabajo que estamos desarrollando en Coronel Oviedo, nos empezamos a dar cuenta cuando empezamos a articularnos con el Estado que hay básicamente dos estrategias que tiene el Estado para paliar el tema de la desnutrición. Una es el programa Pani que a través del Ministerio de Salud y otro es el, el, el vaso de, la, de leche, la merienda escolar a través del MEC. Pero un niño con discapacidad por todo el circuito de discriminación en el que está. Muchas veces no va ni a un centro de salud, es decir, la familia no va a un centro de salud, distancia, cobertura, etcétera, Y tampoco va a la escuela. Entonces, prácticamente se encuentra con Teletón. Es como la primera institución que empieza a mirarlo. Entonces, ahí el desafío es quiénes más pueden mirar al niño. 43 de cada 100 niños, según la UNICEF, viven en situación de pobreza. Este es un dato alarmante. Y alarmante que he sentido que nos tienen que empezar a mostrar qué hoy tenemos que hacer. Por ejemplo, si hablamos de alimentación, los dos primeros años de vida de un niño es vital, porque en esos dos primeros años de vida se juega toda su vida prácticamente. Si él no está bien nutrido, va a tener secuelas a nivel del crecimiento, tanto físico como intelectual. ¿Qué hacemos cuando el niño ingresa a la escuela? ¿Qué hacemos cuando el niño tiene que ir a un centro de rehabilitación y no tiene energía para hacer los ejercicios? Nosotros hicimos, entre los 360, más de 360 familias que vienen al Teletón de Coronel Oviedo, hicimos un estudio de 157 niños. El 37% presentaba un estado de desnutrición. El 97% de la población específica de Coronel Oviedo se encuentra en estado de exclusión social. Es un estudio que nosotros realizamos cuando ingresa la familia, empezamos a ver el contexto social, las características psicológicas, las características, digamos, biológicas, biomédicas y también todo lo que tiene que ver con las características de inclusión educativa. Y estos registros no, nos permiten a nosotros leer la realidad y empezar a tomar acciones. Entonces, acá la gran pregunta es cómo promover la inclusión, cómo conversar de la inclusión en un contexto tan hostil, en un contexto donde hay un hambre histórico. Y básicamente tenemos que hablar de derechos. Siempre tenemos que hablar de derechos, porque cuando hablamos de derechos estamos visibilizando algo que nos está cumpliendo o que se está cumpliendo, en este caso, que no se está cumpliendo del todo. estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de modelos de producción, estamos hablando de estrategia de país, estrategia país. Y cuando hablamos de derechos, sobre todo, tenemos que ver quién es el que tiene que cumplir ese derecho. Bueno, en la Constitución Nacional habla que lo que tenemos que proteger a los niños somos la sociedad civil, la familia y el Estado. Y tenemos que desde ahí empezar a plantearnos qué hoy tenemos que hacer para revertir esta situación. Frei Beto, que es uno de los responsables del programa Hambre Cero de Brasil, dice: Tener comida, antes que ser un derecho humano, es un derecho animal. Y él habla que el animal tiene que hacer tres cosas, digamos. Lo primero es tener a la cría. Lo segundo es alimentar a la cría y lo tercero es criar a la cría. Hoy nos preguntamos cuántos de los seres humanos que viven en este país tienen estas tres condiciones para hacerlo. Si hablamos de comida, derechos, pobreza e infancia, ¿de qué estamos hablando? Y hablamos principalmente de una situación de vulnerabilidad. Hablar de vulnerabilidad significa que. La vida puede estar en peligro por alguna situación, ya sea social, ya sea por factores personales o ya, o ya sea por condiciones contextuales del país. Si hablamos, por ejemplo, de una población que hoy está en situación de vulnerabilidad por cómo se lo trate, por cómo se lo mira, como es la niñez y la adolescencia, que todavía es mirado como un objeto y todavía hay prácticas de distintas organizaciones, tanto estatales como civiles, que lo tratan como objeto al niño. Entonces, entonces estamos hablando de una población que está en una situación de vulnerabilidad. Y si ese niño hoy nace en un contexto de pobreza, ese nivel de vulnerabilidad se profundiza. Y si ese niño nace en un contexto de pobreza y en un contexto rural, ese niño va de alguna manera profundizando los niveles de vulnerabilidad. Hay menos instituciones que los protege, hay menos políticas que hacen una llegada en terreno real para que ese niño pueda estar protegido. Y si hablamos de que ese niño nace en un contexto social, en situación de pobreza, rural, y además tiene un, algún tipo de discapacidad, estamos hablando cada vez, se aleja cada vez, está más en la periferia. Y si es un indígena, y si es un niño en una institución de abrigo, o si es un niño en situación de calle, y así estamos hablando de un mapa, digamos, que por un lado es alentador, pero por otro lado es desafiante. Hay un autor británico que es un epidemiólogo, que él trabajó en estos contextos categorizados como, como de vulnerables y él cuando hizo su investigación concluyó que la desigualdad mata. Es decir, hoy no podemos solamente tener un compromiso personal, sino que tiene que ser un compromiso en, tanto en políticas públicas como en las organizaciones que somos parte de la comunidad. Hay un autor uruguayo que se llama Raúl Sivequi y él dice que la comunidad emerge cuando la vida está en peligro. Si hoy tenemos muchos niños que están en una situación de vulnerabilidad, si hoy la vida de muchos de estos niños está en peligro, tal vez este concepto de que emerja la comunidad nos pueda ayudar a tener algunas pistas desde donde poder construir un lugar posible para que esos niños puedan crecer. Hoy yo en la mañana estaba en... En el CRIT de Coronel Oviedo. Y una de las personas me dice: Una de las estrategias que nosotros hicimos fue empezar a pensar en un desayuno nutritivo para los niños. Y me decía una de las personas que está ahí: eh, Los niños, cuando no ven, ya no empiezan a sonreír y ahora ya viene el hermano. ¿Verdad? Eh, y bueno, es una estrategia mínima que se articula con, un, con, un, con muchas otras estrategias, pero de alguna manera esa sonrisa le da sentido a todo lo que hacemos. Hoy es necesario restituir el lazo solidario, hoy es necesario comprometernos con una población invisibilizada, hoy es necesario construir comunidad, de eso se trata, para que el hambre sea parte del pasado. Muchas gracias.